Publico este vídeo por dos motivos. Primero, porque soy una persona que siempre da la cara y considero que cuando algo no lo he hecho al 100% de mis capacidades, debo afrontarlo, intentar aprender y luego mejorarlo en la siguiente oportunidad. Y segundo, porque no estoy para nada orgulloso del último vídeo que he publicado, que además ha producido cierta polémica, han ardido los comentarios y precisamente después de haber leído todos y cada uno de esos comentarios, he decidido hacer este nuevo vídeo aportando información que dudo que en medios oficiales, en revistas, etcétera, etcétera, nunca se hayan publicado ni se vayan a publicar. Y sobre todo información que yo creo que a la hora de elegir en un futuro una próxima compra, ya sea de una bicicleta, unas zapatillas, de un casco o de la ropa que sea, a vosotros como consumidores os puede cambiar la percepción de las marcas, de vuestra orientación de compra, etcétera, etcétera. Y es por este motivo que os voy a pedir que os quedéis hasta el final del vídeo para que por un lado tengáis en cuenta todos estos argumentos que voy a aportar y por otro, si queréis dejar vuestra opinión en comentarios, los hagáis habiendo visto absolutamente todo el vídeo, todo lo que comento y no caigáis en lo que desgraciadamente hay gente que cae de la descalificación personal, el insulto y bueno, para esa gente no va dedicado este vídeo, va para todos aquellos racers que realmente tenéis una opinión crítica y que aunque no sea la misma que la mía, aportáis cosas en el área de comentarios y eso pues al final enriquece estos vídeos, el canal y la cultura general de todos aquellos que estamos en este mundillo. Os confieso que en el vídeo anterior mi objetivo no era para nada posicionarme a favor de las marcas o del consumidor. Todo lo contrario, lo que intentaba era dar una imagen global de cómo está el mercado del ciclismo, ya que gracias a un evento como el Mountain Bike Connection Winter estaba teniendo acceso a conocer el mundillo desde dentro, las marcas, agente de marketing, desarrolladores, ingenieros y demás. Ya no solo en esta edición, sino en todos los años que llevo yendo a estos eventos, a ferias y demás. Reconozco que no lo conseguí, ¿vale? No lo conseguí y además mi opinión venía 100% condicionada por una reunión que acababa de tener 5 minutos antes con una marca muy pequeñita, una empresa suiza de apenas 2 personas que se dedica a hacer exclusivamente tijas telescópicas y que desde el primer momento que las he visto ya las considero las mejores tijas telescópicas que hay en el mercado y si todo va bien os podré sacar alguna por aquí para que la conozcáis porque es un sistema, pero bueno, esto es otra historia. La cuestión es que entra en confrontación el yo venir de tener contacto con marcas muy pequeñitas que realmente se la juegan muchísimo a nivel de inversión, de tiempo, de dedicación, de pasión, por eso que están construyendo, con las marcas que vosotros, cuando he hablado de burbuja dentro del mundo del ciclismo, habéis mencionado en el vídeo anterior. Que si, por cierto, no lo habéis visto, lo dejo por aquí porque no vais a saber de qué va el tema. En general, vosotros habéis mencionado marcas como RAM, Shimano, RockShox, Fox, Specialized, Cannondale, Scott. Marcas que sin duda dominan el mercado, marcas que podemos llamar top, pero marcas que no representan la imagen global de todo lo que es este mercado del ciclismo. Y para este vídeo he hecho algunos pequeños gráficos en plan Art Attack para intentar explicarme mejor. Porque quiero aportar el conocimiento que tengo después de 7-8 años trabajando con marcas de natación, de triatlón y de ciclismo, no solo en la fase de diseño, también en la fase de producción, yendo a visitar incluso factorías en China, o sea, puedo decir que conozco perfectamente bien cómo funcionan estas cosas. Así que voy a intentar simplificar unas explicaciones o una información muy compleja para que todo el mundo, sin tener conocimiento de lo que pasa dentro del sector, lo pueda llegar a entender. Así que ahí va el primer gráfico. Para que os hagáis una idea, la industria del ciclismo y muchísimas otras en el mundo se distribuye de esta manera. En un triángulo en donde arriba tenemos las marcas top, que son las que a vosotros os vienen a la cabeza, solo hay que ver los comentarios del vídeo anterior, cuando pensáis en la burbuja económica dentro del ciclismo, las marcas intermedias, que como veis son un grueso más importante, y las marcas pequeñas, que es fácil apreciar que forman la estructura más amplia de toda la pirámide. Cuidado, no confundáis marca pequeña con marca económica de comprar. Son dos cosas muy diferentes. Y os voy a poner un ejemplo. Seguramente recordáis o conocéis la marca Cadlike, una marca de cascos nacional
que ha estado durante muchísimos años sacando cascos de una gama elevadísima, con un precio de venta al público elevado, pero con un desarrollo, con un diseño brutal. Y durante muchos años ha estado vistiendo las cabezas de equipos World Tour. Pues hace apenas unos días, una semana, saltó la noticia de que esta marca ha cerrado. Esta marca, por mucho que facturase millones de euros, estaba aquí abajo. No se puede comparar con las que vosotros mencionáis que están aquí arriba. Y cualquier paso en falso, como hacía mención en el vídeo anterior, de una marca que estaba durante 2 años y medio desarrollando unas zapatillas, de un producto, un paso en falso de un producto que no acaba de encajar en el mercado, que se ha llevado mucha inversión, mucho tiempo de dedicación, no funciona, se lleva la marca por delante, ¿vale? Y voy a poner un ejemplo dentro del mundo del motor, que también seguramente lo conozcáis, Bugatti Veyron, durante muchos años el coche más caro en producción en serie que se podía comprar, 1 millón de euros. Resulta que el grupo Volkswagen, que es el propietario de Bugatti, pierde dinero por cada coche Bugatti Veyron que ha vendido, y vale 1 millón de euros, ¿vale? Entonces ahí es donde esa parte que yo intentaba justificar de desarrollo, de ingenieros dándole vueltas a la cabeza y todo eso, tiene una parte importante. Pero no es la única. Y aquí os traigo otro gráfico que he simplificado un montón. Por favor, si sois del sector, no os tiréis encima. Es para que lo entienda absolutamente todo el mundo. Pero haciendo esa distinción entre marca top, marca media y marca pequeña, he hecho, vamos a imaginar, lo que serían los márgenes para diferentes gastos que hay sobre una bicicleta de 4.000 euros, ¿vale? Vamos a empezar por la marca media, en donde más o menos los gastos serían los siguientes. Un 25%, repito que lo he redondeado esto y lo he simplificado, una barbaridad, para gastos, 25% para gastos de producción, para logística, envío desde Taiwán, desde China, almacenaje, pago de aduanas, de impuestos en aduanas, etcétera, etcétera. Otro 25% que sería el margen que tiene la marca. Otro 25% que sería el margen que tiene la tienda. Y vuelvo a insistir, que hay tiendas que tienen más margen porque compran más, ¿vale? Pero es que esto está redondeadísimo y súper generalizado, ¿vale? Y por último, otro cuarto que serían impuestos como el IVA, que en nuestro caso está en el 21%, en Italia el 22%, etcétera, etcétera, ¿vale? Para que veáis, una marca media tiene más o menos las 4 variables equitativas. Sin embargo, una marca pequeña tiene unos costes de producción mucho más elevados que acaban repercutiendo en una menor ganancia para ellos mismos y en una posibilidad de ofrecer menor margen para la tienda, punto de venta final. Y en el otro extremo tenemos las marcas top, que tienen un coste de producción mucho más bajo gracias a la economía de escala. Quiere decir que hacer la misma tuerca a una marca de aquí arriba que hacer una marca de aquí abajo, la misma, a la marca top le puede costar, me lo invento, 5 céntimos porque hace 5 millones de tuercas, y a la marca pequeñita le cuesta 5 euros porque hace 500 tuercas, ¿vale? Esto es importante entenderlo. El margen de la marca es muchísimo más elevado, y luego pues obviamente los impuestos y el margen de la tienda más o menos andan igual que en una marca media. ¿Qué quiero decir con todo esto? Quiero decir que las marcas top pueden invertir mucho más en ingeniería, pero sobre todo lo que tienen es, gracias a la economía de escala, al producir muchísimo más, porque están presentes en muchísimos más países, pues unos gastos mucho más pequeños. Y eso les generan a ellos unas ganancias más elevadas. Y voy a hacer otro paralelismo con el mundo de los coches. La marca que más ganancia económica tiene por cada coche que vende es Ferrari. Pero las marcas, las 3 marcas que más ganancia anual tienen con las ventas de sus coches, no es ni Lamborghini, ni Rolls Royce, ni ninguna de lujo, es Audi, Mercedes y BMW, ¿vale? 3 marcas que evidentemente tienen mejor calidad de acabados, mejor ingeniería, etcétera, etcétera, que un Seat o un Citroën, pero que en el fondo te están vendiendo un precio de producto mucho más elevado que lo que en realidad vale ese producto. Pero no porque no lo valga, sino porque han sido capaces de construirlo con un coste más bajo. Para intentar entender mejor de qué manera funciona la economía de escala
daros una imagen global y sobre todo entender desde el punto de vista de la marca cómo se fijan los precios de las bicicletas o cualquier otro producto relacionado con el mundo del ciclismo, he creado este pequeño cálculo en donde tiene en cuenta una bicicleta de 3.000 euros para una marca que seguramente será top con distribución en prácticamente todo el mundo y la economía mínima de salario de tres países. Y podemos ver que en Argentina, según he podido encontrar, el salario mínimo son 181,5 euros. Y eso quiere decir que para poder comprar una bicicleta a 3.000 euros, un argentino con ese salario tendría que trabajar durante 16 meses y medio. Y obviamente no vivir, ni comprar, ni respirar aire ni nada, para solo ahorrando poder comprar esa bicicleta. En España, 950 euros desde hace muy poquito, el salario mínimo interprofesional, quiere decir que tendríamos que trabajar durante 3 meses y medio para poder comprar esa bicicleta. Sin embargo, en el Reino Unido, salario mínimo de 1.760 euros en 1,7 meses estaría ya comprada la bicicleta. Entonces, si ahora os ponéis en la posición de una marca de bicicletas que asume dos conceptos, el primero, que el precio va a ser el mismo en todo el mundo, y el segundo, que debido a las características socioeconómicas de cada país, asume que en Argentina se van a vender pocas bicis, que en España se van a vender así así, pero que en el Reino Unido puede vender muchísimas, ¿qué precio le pondríais vosotros a la bicicleta? Pues obviamente el más alto posible para que lo puedan comprar de una manera más o menos asequible en el Reino Unido. Pero eso repercute directamente en que en España se hace un poquitín más costoso comprar esa bicicleta y en Argentina prácticamente imposible. De esa manera podemos contestar a una primera parte de la pregunta del primer vídeo. ¿Existe una burbuja de precios dentro del mundo del ciclismo? Bueno, para empezar depende del país en el que te encuentres. En otros comentarios argumentabais que la burbuja existe porque hace 10 años alguien se había comprado una bicicleta por 1.000 euros con cierto equipamiento y ahora por 1.000 euros no llegabas a tener ese equipamiento y tenías que ir a 1.300 o 1.500 de gasto. Bueno, esto no se llama burbuja, se llama inflación. Mis padres, cuando hace 25 o 30 años se compraron el primer piso, pues costaba, yo qué sé, 15 millones de pesetas y ahora por ese precio, el mismo piso de las mismas características, es imposible comprarlo. Además, el mundo de las bicicletas tiene como una inflación propia producida por el boom, la deslocalización que hubo en los 90, sobre todo a nivel global, de toda la producción hacia Taiwán y China, pero principalmente Taiwán. En esa época, los operarios, prácticamente artesanos que trabajaban el carbono, estaban cobrando más o menos unos 100 dólares al mes. Hoy en día, difícil es un operario de estas características que no cobre 350, 400, porque en China también la mano de obra especializada, en este caso las bicicletas, cada vez escasea más y cada vez los sueldos son un poquito más altos, con lo cual eso acaba repercutiendo en el precio final del producto también. También han existido comentarios que hacíais referencia a que la burbuja realmente existe y se puede palpar porque al final de temporada existen descuentos del 20, el 30 o el 40% sobre las bicicletas. Eso es completamente falso. Cuando se está realizando ese tipo de descuento, está realizándose sobre el margen de la tienda. Y en vez de ganar todo esto, lo que hacen es ganar esto. Al igual que los supermercados cuando los productos están a punto de caducar o las tiendas de ropa cuando ha pasado la temporada de invierno. Los productos cuando pasa la temporada pierden valor y cuando hay descuentos a este nivel tan brutal del incluso el 40%, el comerciante lo que está haciendo es quitarse el producto de encima pero prácticamente no ganar nada. Y no nos olvidemos que la gente de las tiendas también tiene que llenar la nevera, el depósito del coche y en definitiva vivir. Sin duda la comparación de la Yamaha M1 con una bicicleta tope de gama es lo que más polémica ha suscitado. Muchos de vosotros me decís, bueno, ¿y qué te crees? ¿Que una motocicleta, sea de competición o sea de calle, no tiene mucho más desarrollo que una bici? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Lo que pasa es que, insisto, mi intención con este comentario, esta comparativa, era intentar hacer entender que no podemos tener el coche de nuestros ídolos porque es completamente imposible tener el coche de Carlos Sainz o de Fernando Alonso, etcétera, etcétera. No los ponen a la venta y si los pusieran a la venta tendrían un precio desorbitado. No podemos tener las motos de nuestros ídolos, ni de Marc Márquez, ni de Valentino Rossi, por el mismo motivo, pero sí que podemos comprar a un precio, aunque sea muy elevado, las bicicletas de nuestros ídolos. Y esto al final nos tienta mucho. Y en muchos casos es lo que acabamos haciendo. Yendo al grano, ¿existe una burbuja económica dentro del mundo del ciclismo? Pues bueno, lo primero será definirlo.
Señoras y señores, en Wikipedia pone lo siguiente: una burbuja económica es un fenómeno que se produce en los mercados en una parte debido a la especulación que se caracteriza por una subida anormal, incontrolada y prolongada del precio de un activo o producto, de forma que dicho precio se aleja cada vez más del valor real o intrínseco del producto. El proceso especulativo lleva a unos nuevos compradores a comprar con el fin de vender a un precio mayor en el futuro. Según esta definición, no podemos decir que exista una burbuja económica dentro del mundo del ciclismo, porque la bicicleta, al igual que sucede con los coches o con las motos, en el momento que salen de la tienda ya valen menos de lo que valían cuando estaban dentro. Así que nadie compra estos activos como inversión. En mi opinión, se confunde burbuja económica dentro del mundo del ciclismo con el hecho de que algunos modelos de bicicleta y de componentes tienen un precio por encima del valor real de la bicicleta o del componente. Y os pondré un ejemplo. A mí no me cuelan, es imposible, no me lo puedo creer de ninguna de las maneras, que una bicicleta tope de gama de carretera valga lo mismo o más dinero que una bicicleta de doble suspensión, con una cinemática, con un desarrollo de amortiguadores y de todo, de montaña. Es que es imposible, no encaja, es simplemente marketing 100% juntado el hambre con las ganas de comer, con las ganas que tiene el consumidor de tener esa bicicleta que se parezca lo máximo posible a la de su ídolo, sea en carretera o sea en montaña. Y ahí os tengo que confesar que yo soy uno de los primeros que cae en la trampa, soy uno de los primeros que mira el gramo, soy uno de los primeros que mira la estética, soy uno de los primeros que mira a ver quién lleva esa bicicleta en la Copa del Mundo, en los grandes circuitos. Pero por otro lado, ¿yo qué queréis que os diga? Lo decía ya en el vídeo anterior. A nivel personal, es mi único vicio, es mi único hobby y paso muchísimas horas encima de la bicicleta. Yo, por lo menos, para mí y dentro de mi casa, lo justifico así. Para mí es una inversión en salud, en un estilo de vida. Luego ya dependerá de cada uno hasta dónde llega su ambición y hasta dónde llega su cartera para considerar que aquello que está comprando, dependiendo del país donde vive, es equitativo al valor que realmente tiene el producto. Bueno, no sé. He lanzado muchísimos conceptos, esta vez un poco más estructurados. Por supuesto, no tenéis por qué estar de acuerdo conmigo, dejad en comentarios vuestra opinión, pero sí que os pido que tengáis en cuenta todo esto que desafortunadamente no había aportado en el vídeo anterior. Me dejé llevar demasiado por la intuición y el sentimiento, sin tener en cuenta que este canal cada vez es más grande, cada vez lo ve más gente y sobre todo cada vez más el público que está ahí detrás, que estáis viendo estos vídeos, tenéis más conocimiento, opinión crítica, y eso es algo que a mí personalmente me gusta y bueno, intentaremos seguir en esa línea. Bueno, racers, que seáis muy felices. Chao, chao.